Aunque la fama de los submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial es muy conocida, sus precursores en la Gran Guerra fueron esenciales para hacer entender la importancia de esta arma. Las hazañas del U-35 y su principal comandante contribuyeron en la guerra comenzada en 1939 a convertirlos en un instrumento formidable. Esta es su historia. El U-35 fue un submarino tipo 31 de alta mar de 64 metros de eslora peso de 878 toneladas sumergido, rango máximo de 16000 kilómetros y una aceptable velocidad en superficie de 16 nudos, la mitad sumergido. En total se construyeron 11 submarinos de este avanzado tipo entre 1912 y 1915. Con 35 hombres de dotación, disponía de 4 tubos lanzatorpedos, dos a proa y dos a popa, y un cañón de superficie de 88 mm siendo en su momento el más avanzado del mundo y base de los posteriores submarinos tipo 7 de la Segunda Guerra Mundial. Su principal característica, no obstante, era su doble casco, similar a los anteriores tipos, pero mucho más resistente, y que albergaba un poderoso doble motor diésel que producía 1.825 caballos de potencia y dos motores eléctricos de 1.200 caballos. Sin embargo, sus limitaciones eran importantes. Su máxima profundidad con seguridad era de solo 50 metros y únicamente podía albergar seis torpedos de 50 centímetros, lo que hacía que sus misiones fueran cortas y de alto riesgo al regresar a puerto sin munición principal. En cualquier caso, el U-35 fue votado en abril de 1914 y entregado a la Armada Imperial en noviembre del mismo año. Construido por la empresa Krapp, se incorporó a la segunda flotilla con base en Heligoland. La principal base de submarinos alemanes, muy próxima al Malder Norte. Su primer comandante fue Valdemar Kof Hamel, que tras el habitual periodo de entrenamiento y adaptación, se lanzó a su primera operación en marzo de 1915, obteniendo sus dos primeros hundimientos el 9 de marzo. Hasta septiembre había hundido ya 24 buques, de nacionalidades tan dispares como Noruega, Rusia, Gran Bretaña o Francia. Incluyendo varios buques de vela, aún usados en aquella época como mercantes y que todavía navegaban en solitario, ya que no se adoptaron las tácticas de convoyes hasta 1917. Trasladado al Mediterráneo en otoño, continuó la cacería en aguas del Egeo y las costas de Libia. Fue allí donde el 9 de noviembre de 1915 hundió el transporte de tropas británicos California de 6.200 toneladas. Su hundimiento más importante hasta el momento. Antes de cambiar de comandante, el U-35 había hundido 38 buques con algo más de 37.000 toneladas. El 13 de noviembre de 1915 se hizo cargo del U-35 su más famoso capitán, Lothar von Arnau de la Perrière, quien irónicamente era de ascendencia francesa, aunque nacido en Posen. De la Perrière se convertiría en el comandante de submarino con más hundimientos de la historia y una auténtica leyenda para todos los submarinistas. En efecto, el U35 siguió operando fundamentalmente en el Mediterráneo, donde la concentración de buques era mayor debido a la convergencia en sus aguas de varias potencias enemigas, como Gran Bretaña, Italia, Francia y Rusia, con un flujo constante de hombres y pertrechos en todas direcciones. De igual forma, una característica de los ataques de este capitán fue el uso extensivo del cañón de superficie lo que le permitía ahorrar torpedos para blancos más importantes. Este factor acabó siendo muy influyente durante la siguiente guerra, adoptándose la práctica esta táctica como la ideal en principio. De hecho, el ahorro de torpedos permitió a este capitán esperar el momento propicio. Esto fue lo que ocurrió con su cuarto hundimiento, cuando en febrero de 1916 logró cazar al mercante armado francés La Provence de 13.700 toneladas en el mar Egeo, matando a 990 soldados franceses. Con este éxito comenzó un verano especialmente fructífero. En efecto, en junio había hundido 40 buques, en julio 11 y en agosto 42, principalmente italianos y británicos, con una particular concentración el 14 de agosto, cuando hundió 11 buques, convirtiéndose de esta forma en toda una leyenda del arma submarina. El 4 de octubre de 1916, el U-35 se anotó al buque más importante al hundir al sudoeste de Cerdeña al crucero armado francés Calia, alcanzado por dos torpedos y cargado con más de 2.000 soldados franceses. La pérdida de vidas humanas ascendió a 1.338 hombres. Gracias a su trayectoria y a este hundimiento, de la Periero, tuvo obtuvo la pour le del 11 de octubre. La condecoración militar de segundo rey más alta y sus historias comenzaron a ser publicadas en la prensa al mismo nivel que los ases del combate aéreo. Tras un merecido descanso, el U-35 volvió a zarpar en enero de 1917, hundiendo 22 buques hasta febrero. En abril, con mucho mejor tiempo, continuaron sus acciones con 22 hundimientos este mes, incluyendo un mercante español y uno norteamericano. En octubre de 1917, cuando el U-35 y su comandante volvieron al servicio, ya rivalizaban en la prensa alemana en popularidad con el mismísimo Barón rojo, convirtiendo a uno y a otro en verdaderos iconos de la propaganda bélica alemana, especialmente en el contexto en el que la guerra de trincheras no lograba ningún éxito apreciable a costa de cientos de miles de vidas humanas. En efecto, durante el fin del verano de 1916 y el otoño, el U-35 se anotó otra veintena de mercantes. En este caso, con tonelajes de entre 2.000 y 5.000, especialmente británicos, ya que la ayuda en hombres y material al Imperio Otomano Aliado había incrementado el número y volumen de estos cargueros. Por otra parte, en el invierno de 1917 a 1918, el U-35 se anotó sus últimos 15 hundimientos, siempre al mando del capitán de la Perier. Aunque el submarino fue comandado por otros dos capitanes hasta el armisticio en noviembre del 18, en especial Hein von Heimburg, otro as ganador de la Pure Merit, ya no obtuvieron más hundimientos. En cualquier caso, el afamado capitán de la Perier ingresó después de la guerra en la Reichswehr, y durante el tercer Reich llegó a ser vicealmirante de la Marina de Guerra y jefe naval de Bélgica y Holanda tras su conquista en 1940. Murió irónicamente en accidente de aviación en 1941. Finalmente. Las cifras no dan lugar a dudas. El U-35 hundió 226 buques y más de medio millón de toneladas. Por su parte, Delaperier destruyó 195 buques, todos, excepto cinco, comandando el afamado submarino. Nunca antes ni después un submarino fue tan letal. Y de hecho, sus hazañas se estudiaban en las academias de submarinos durante el Tercer Reich. Fue desguazado en Inglaterra en 1920.